Soy Vivian Caumont. Mi nombre es Aldrubina Macabin. Mi nombre es Karina Montiel. Soy licenciada en Administración y Contadora. Estudié en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Económicas. Estudié toda mi carrera en Uruguay. Hice la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad de la República. Soy contadora pública y actualmente estoy cursando un MBA en la Universidad de Montevideo. Soy mamá, tengo dos varones, 27 y 24 años. Soy mamá de una adolescente de 15 años, prácticamente de 16, que se llama Sofía. Soy mamá, tengo tres hijos, Agustín, Francisco y Josefina. Mi mamá era maestra, de hecho era maestra del colegio donde yo iba, que era la Ivy Thomas. Así que fue mi maestra, fue mi primer maestra. Y mi papá era contador. Mi mamá es ama de casa y mi papá trabajaba en una empresa de transporte y hace muy poquito que es jubilado. Mi papá es economista y mi mamá es profesora de literatura. Siempre nos inculcaron a mí y a mis hermanas la cultura del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación y que la solidaridad, los valores personales que son muy importantes para salir adelante en la vida. Aquí en McDonald's yo ingresé a través de un famoso clasificado como auxiliar contable. Entré en el área de finanzas justamente como contadora de profesión. Ingresé a Citi como analista de créditos en la banca corporativa. Bueno, lo que les diría a las jóvenes de hoy es que desafíen todo lo preestablecido, que no se pongan límites, que realmente para las mujeres todo es posible. Que sepan que hay que salir del área de confort. Para dar progresos hay que cambiar, hay que aprender, hay que animarse, hay que arriesgarse, hay que trabajar mucho, hay que tener pasión, hay que querer lo que se hace. Que sean protagonistas de su vida, que sean líderes de su vida, que se peleen por sus objetivos, que se capaciten, que se eduquen, que se esfuercen y que busquen lo que quieran, que se apoyen en otras personas, que no están solas y que todo lo que quieran lograr se puede lograr con esfuerzo. Cuando era niña soñaba ser mamá. Soñaba ser mamá, era muy Susanita. Entre doctor y cantante, o sea que era bien variado el sueño. Tenía muchos sueños, quería cambiar el mundo, quería hacerlo más justo, quería tener un trabajo que me permitiera viajar, conocer personas diferentes y tener una gran familia.